vamos a poner los números de teléfono en pantalla para que la gente llame y le haga pregunta a la doctora Karen Tamariz. Ella es farmacéutica clínica. Con la doctora estuvimos hablando la semana pasada de las mezclas peligrosas que hacemos en la cotidianidad con productos de limpieza. Hablando de riesgos, hay riesgos industriales, pero también hay cotidianos en nuestras casas. Así que gracias a ustedes por estar aquí esta mañana y gracias a la doctora Karen Tamariz. Doctora, muy buenos días, qué bueno que esté con nosotros. Buenos días, para mí es un placer, Eddie, estar aquí con usted. Doctora, vamos a comenzar. Usted nos ha compartido una imagen. Vamos a ver esa imagen que la doctora nos ha compartido para que usted nos diga qué estamos mirando ahí. Sí, es dándole seguimiento, pero ya con imagen, de las mezclas que no debemos hacer en el hogar. Porque las emergencias que ocurren, por este tipo de intoxicaciones son altas. Ahí tenemos mezcla cloro más agua caliente, igual a gas de cloro. Mira, el cloro no se le puede echar agua caliente al cloro. No, imposible, porque se convierte en un gas. Oigan esto, cloro con agua caliente, ¿quién lo ha hecho en su casa? Cloro con alcohol. No se puede hacer porque da cloroformo. Correcto. Esto. No se puede mezclar el cloro con agua oxigenada. ¿Y a quién se le ocurre hacer eso? A muchas personas se le ocurre. Hay profesionales de la salud, de hecho, que mezclan sustancias por desconocimiento, porque no es otra cosa que desconocimiento. Eso da cloratos y gas de cloro. El clorato que es como... Es una sustancia química que obviamente ocasiona daños corrosivos, sobre todo a nivel de las vías aéreas, de los pulmones. Atención, cloro y vinagre. ¿Hay gente que hace esa mezcla? Esa es la peor. Eso. Ácido paracético. ¿Qué es el ácido paracético? Eso es un ácido altamente tóxico y muy corrosivo. Wow. Cloro más amoníaco. ¿A alguien se le puede ocurrir? Sí, horrible. Sí, recuérdese que antes, cuando yo estaba en la farmacia de niña, recuerdo que siempre iban mezclando el amoníaco con la trementina para depurar. Ustedes saben las creencias y las cosas. Pero y eso recuérdese es que no se mezclaba tampoco, porque la trementina es medio aceitosa y entonces se quedaba arriba, pero la gente siempre lo atomizaba, lo movía mucho para la mezcla, pero también lo mezclaban con alcanfor y un sinnúmero de cosas más que son cosas populares que se hacen en nuestro país, pero que obviamente ocasionan daños, igual que el té de tuatúa en los niños, eso es altamente tóxico. Ah, yo recuerdo que en el colegio me pusieron en la escuela. La tuatúa tiene un alcaloide que daña el hígado. Y entonces llévale eso a tu mamá en la escuela. Sí. Miren esto, con ácido, el cloro. Por ejemplo, yo no puedo mezclar cloro y limón. Volvemos a la gráfica, no. Señor director. ¿Por qué? Es que esos ácidos lo que van a ocasionar son una reacción química que al final ocasiona otro producto, que ese producto es altamente dañino. Vuelvo y reitero, hay que tener una precaución grande, porque ahí no se menciona en esas imágenes la mezcla con los detergentes en polvo. Los detergentes en polvo tampoco se pueden mezclar. De cloro con detergente en polvo no. Algún tipo de detergente en polvo y echa cloro, ¿de qué para? Claro, pero de hecho lo ideal es primero remover el sucio con el detergente per se en polvo y luego el blanqueador, porque el cloro entraría aquí como desinfectante y blanqueador de la ropa blanca. Entonces, lo ideal es primero una máquina o un lavado, como se pueda hacer el lavado, con el detergente, ya sea líquido, ya sea en polvo, y posterior a eso, entonces, blanquear o desinfectar con el cloro solo. Y tenga usted la certeza de que le va a quedar mejor la ropa. La gente puede llamar al número de teléfono, vamos a ponerlo en pantalla, las mezclas de cloro. Creo que usted recibió algunos testimonios después del programa de la semana pasada. Sí, casualmente una persona muy cercana me dijo, estuve al morirme por la mezcla de un producto que es rosado, que sirve para limpiar los pisos y los baños con el cloro. Con el cloro y que se tuvo al morir y fue una emergencia por esa razón. Entonces, no estamos inventando nada, todo está descrito. Las facultades de ciencias químicas y los institutos de toxicología manejan muy bien esta parte, pero sobre todo manejan base de datos que generan información donde llegan para crear un método de contingencia donde la población no tenga que hacer eso. Y eso es igual, Edi, que en la casa también, cuando usted va
a botar la basura. Ajá. Lo digo porque como estamos en época de lluvia, usted tiene una bolsa. Usted una la utiliza. Basura, miren, la una funda de basura. Usted utiliza una bolsa para la basura y usted la amarra así, de esta forma. Eso es incorrecto, porque entonces los lisiviados, aunque la bolsa no está para precisamente, no es antilisiviado posiblemente, pero lo ideal es agarrarla, darle vuelta de esta forma y hacerle un nudo así. Con esto, ni los hedores, ni los lisiviados destilan. Muéstreselo ahí, sosténgalo, miren. Ni los lisiviados ni los olores desagradables salen de la bolsa. Uno entonces se da cuenta porque si tenemos basura en la casa y la cerramos bien, no hay mal olor. Eso me lo enseñó la ingeniera Sonia Tavares en la crisis de cólera posterior al terremoto de Haití, una consultora de la Organización Panamericana de la Salud. Hay que mantener el criterio de que con las cosas simples podemos hacer cosas muy grandes. Es decir, por ejemplo, si amarramos la basura así, le dejamos eso hueco, lo estamos lanzando, miren ustedes, porque uno generalmente uno hace eso, ¿no? Está y amarra aquí y sale. Y ahí queda todo hueco. Sí, sí. Y de hecho, si usted pasa por los tanques de basura, el hedor es terrible. El hedor es terrible. Si la gente cerrara bien acá, claro, si compra las fundas, porque estas son pequeñas, igual menos. Incluso yo conozco una persona que hace lo siguiente: empaqueta los vidrios, se rompe una copa, no lo echa junto con todo. No, porque lo empaqueta, lo envuelve bien, le pone un cartón, claro, y lo entra en la basura ya para que los que trabajan con eso no se corten. Eso es correcto, ¿verdad? Pero seguimos entonces con el tema de cómo prever intoxicaciones por la asociación de principios activos de detergente con el cloro. Y hay una imagen que a mí me gustaría ponerla porque son infografías, sí, son infografías con pictogramas que permiten a la gente una alerta, poder evaluar la alerta que tiene del grado de daño que puede ocasionar. Todos los productos, por lo general, traen esas infografías que son pictogramas, pero pocos nos detenemos a leerlo. Y se ponen en pictogramas y en infografía porque una persona que no sepa leer la puede entender. Es como la imagen que trae la ropa, que trae una etiqueta. Correcto. Y tiene, se puede lavar a mano, No se puede planchar. Entonces, vamos a ver ese gráfico, señor director, en la segunda imagen que le compartíamos, donde están esos pictogramas para que la gente pueda entender y saber y conocer de qué se trata. Comencemos con el primero. Esas imágenes, ¿ustedes la han visto alguna vez? A ver si la han visto alguna vez. Comenzamos con el primero, doctora. Esta. Atención, puede significar toxicidad aguda cuando tiene ese signo. Sí. Que es irritante para la respiración, la piel o los ojos o que provoca mareos. Ahí tienen, esa primera imagen. La segunda imagen, que se ve como fuego. Dice, corrosivo, puede provocar quemaduras graves en la piel y daños oculares. Estoy en la segunda, arriba. Oculares, también resulta corrosivo para los metales. El tercero, que es un hombre ahí prácticamente muerto del corazón, dice, muy nocivo. Advierte de una sustancia cancerígena que causa mutaciones o que puede llegar a ser mortal o muy dañina. Wow. Fíjese que también tiene una franja de colores de acuerdo al nivel de toxicidad o de daño que ocasiona. Ah. Va con una degradación de colores de morado, azul a verde. Puede seguir, Edith, por favor. Seguimos con la siguiente, que es la primera abajo en el extremo izquierdo, que tiene esa llama. Dice gases y sólidos. Perdón, es la que va con la carabela. Con la carabela. Es muy conocida la imagen de la carabela. Perdón, sí, la carabela, mortal. Claro. Usted ha tenido un producto así en sus manos, producto extremadamente tóxico y que en contacto con la piel o bien si se inhala o inhiere puede ser letal. El segundo que parece como Como un molinillo. Sí. Eso dice presurizados, gases bajo presión que pueden explotar cuando se calientan o refrigerados que son capaces de originar quemaduras criogénicas. Es decir, hay productos que no se pueden refrigerar. No, pero fíjese que usted pone una cerveza en el congelador y cuando se congela, explota.
Okay. Por poner un ejemplo. Ajá, así no un producto biotecnológico. Una cerveza es un producto biotecnológico, eso porque pasa por un proceso de fermentación. Al lado está la llama inflamable, esa la vemos mucho en las estaciones de combustible. Correcto. Y en los vehículos que llevan gas licuado de petróleo en la calle, inflamable, sustancias que pueden inflamarse en contacto con el aire o el agua, que pueden entrar en combustión si se calientan. Debajo entonces sí que viene la llama, vamos a subir un poquito, señor director. Ahí esa llama, si ponemos el texto, gases y también sólidos o líquidos oxidativos que pueden causar o intensificar una explosión o incendio. ¿Qué significa oxidativos? Bueno, un proceso de oxidación es que oxida la célula, oxida el proceso normal de lo que debe de ser. El segundo ahí, ahora que tenemos a San Cristóbal, explosivos, sustancia explosiva, autorreactivas y peróxidos orgánicos que pueden causar una explosión cuando se calientan. Ahí que viene. Y la siguiente, tóxica, ven esa rayita ahí como una plantita seca. Al medio ambiente. Tóxica para el medio ambiente. Ah, y los organismos acuáticos. Me queda muy claro porque se ve la plantita. Sí, y sobre todo que es verde, el riesgo para... Riesgo para... morado, riesgo para la salud. El azul, explosivos inflamables. Y el verde, riesgo para el medio ambiente. Pero con los explosivos inflamables, yo pienso que el cuerpo de bomberos, como en otros países, tiene un esquema de regulación, ¿o no? Ah, yo no sé, yo no conozco el esquema de regulación, ese es un problema. Ahora mismo lo que pasó en San Cristóbal es parte del problema. Pienso que van varios casos de explosión de tanques. Sí, hemos tenido ese tipo, varios, cada 2 años, dice Marcos Varinas, ocurre uno. Pero entonces... Tenemos un problema. Ya. Tenemos un problema. Vamos a recibir llamadas de ustedes con estas mezclas, con estos mensajes que ha dado la doctora. Vamos a ir a una pausa breve. Regresamos con ella. Estén listos con su llamada, la que quieran. La semana pasada hicieron preguntas sobre el cloro, sobre el uso que dan en la casa, sobre experiencias que hayan tenido. La doctora es Karen Tamariz, farmacéutica clínica, una mujer de ciencias. Aquí no se está inventando nada. Hacemos una pausa y regresamos de una vez.